Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas también. noches. Buenas Buenas noches, noches. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Ahí estoy. Bien, muy bien. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Buenas noches. Iniciando pues una sesión más, ¿verdad? Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, ya cómodos después de la cena o si todavía, ¿verdad? Algunos se movilizan a su hogar, ¿verdad? Primero Dios, lleguen con bien. Y pues damos comienzo a una jornada, ¿verdad? Desde el día martes, pues iniciamos con lo que es la temática relacionada a tablas dinámicas. Es un tema, pues, el cual es un poquitito extenso, no se alcanza a trabajarlo, pues, en una jornada, ni en una hora, ni en dos, ¿verdad? Hay mucho que ahondar en lo que es la parte de las tablas dinámicas, gráficos dinámicos que nos hace falta. Voy a introducir pues siempre lo que es la parte de las tablas, dando un plus a lo que es el contenido en cuanto a campos calculados, en cuanto a segmentación de datos, y espero pues que nos alcance el tiempo, en cuanto a las líneas de tiempo que también se pueden crear, ¿verdad? Las bases de datos, eso es un tema bastante bonito, dentro del cual pues vamos a ahondar un poco más. Bien, les compartí el archivo de clase, espero que lo tengan listo. Les compartí el archivo de clase, voy a compartir en este momento pues la presentación relacionada al objetivo de esta noche. Muy bien, vamos a revisar, ¿verdad? Entonces, lo que es la parte enfocada a las partes de una tabla dinámica, aunque parte de esto, pues lo venimos trabajando desde el día martes, ¿verdad? Donde, perdón, desde el día lunes, ¿sí? Lunes, martes, donde dimos la introducción, ¿verdad? Lo que es el tema, revisando, pues también lo que es el panel de campos de tablas dinámicas, la forma en la que se estructuran las tablas en sí. Hemos mencionado, ¿verdad?, que la elaboración de una tabla, pues, no lleva mucho tiempo, no es tan complicado, ¿verdad? Si ustedes han visto, se necesita, pues, de una fuente de datos, se necesita de una base de datos en sí para, pues, poder extraer tanto lo que es la parte de campos como los registros. Es importante que la base de datos contenga registros, ya que a partir de ella es el resultado que nosotros vamos a obtener en base a la manera en que vamos a organizar los campos en la estructura de la misma tabla. ¿Ya? Bien, dice que el panel de campos de tabla dinámica, ¿verdad? Se muestra pues al lado derecho de la ventana de Excel, donde muestra una lista de todos los campos dinámicos que tendrá, ¿verdad? Entonces, estos campos no siempre van a ser todos utilizados dentro de una tabla. Ahí va a ser usted quien va a determinar los campos que vamos a ir ordenando, tanto en la sección de filas, en la sección de columnas, en la sección de filtros o bien en la sección de valores. Dice que los campos que sean de nuestro interés van a tener que ser arrastrados a alguna de las cuatro diversas áreas que muestran el panel de la parte inferior, ¿verdad? El área en lo cual está compuesta, las secciones donde podemos distribuir cada uno de los campos. Ahora bien, en este ejemplo, ¿verdad? Nosotros mostramos que se arrastra el campo marca. Voy a mover esta barrita. El campo marca, ¿verdad? Que se arrastra lo que es la sección de columnas. El campo vendedor que lo arrastramos a la sección de filas y el campo total que lo arrastramos hacia el área de valores. Dentro de lo que es el área de valores, una vez realizados estos campos, nosotros vamos a poder tener listo nuestro informe y se visualizaría, ¿verdad? De la siguiente manera, como lo estamos observando en lo que es la gráfica. Si ustedes observan, ¿verdad? Aparecen otros campos en la tabla, orden, fecha, modelo, ¿sí? Entonces, si podemos observar, solamente estamos visualizando los vendedores con sus respectivas marcas de teléfonos en base a la totalización. Probablemente son las ventas realizadas, ¿verdad? En cada uno de los vendedores, acorde a las marcas de los celulares.
¿Sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Depende mucho de cómo usted vaya a organizar todos los campos. Por eso es de que en el caso de las tablas dinámicas, en el caso de las funciones lógicas, ¿verdad? No le vamos a determinar, mire, siempre van a ser así como usted va a crear una función lógica, como lo mencioné en su momento. O sea, siempre va a ser esta la prueba lógica. O que yo le voy a decir en este momento, mire, de esta manera es como va a dejar siempre vendedor en filas, columnas, perdón, marca en columnas. Y los totales siempre en valores. No, sino que aquí depende mucho de la interpretación de los datos, depende también mucho de cómo nosotros queremos mostrar esos informes, dependiendo pues de la información que se esté administrando. Ahora bien, hemos revisado también lo que es la parte de las tablas dinámicas recomendadas, ¿verdad? Eso lo vimos en primera instancia, que Excel ofrece una diversidad de tablas que él ya recomienda. Estas tablas, ¿verdad? Recomendadas dependen mucho del tipo de información que se esté administrando y está relacionada directamente de la fuente de datos. No es que Excel se la invente, sino que media vez nosotros seleccionamos la base de datos, a partir de ella es que Excel comienza a emitir diversas alternativas de tablas dinámicas recomendadas. Muy bien, voy a dejar de compartir esta parte y vamos a los ejercicios. Muy bien, ¿lo tienen? Me ubican, por favor, me dan una idea con pulgares arriba cuando ya tengan pues el ejercicio. Ok, gracias, José Eduardo. Voy a esperar un minutito más, un par de segundos. Tal vez algo otro los están abriendo aún. Se los compartí hace un momento. Gracias, Dora. Ana Vázquez. Muy bien. Permíteme, solamente lo voy a grabar porque me está haciendo conflicto con otro archivo que tengo con el mismo nombre. Permítame un par de segunditos. Solamente realizo eso y ya voy con el ejemplo porque me está dando conflicto otro archivo. Ahí está. Va, muy bien. Vamos entonces a crear el siguiente ejercicio, ¿verdad? Como podemos observar, esta es una tabla, una base de datos de la cual pues tenemos los diversos meses, semanas, cargos y cantidades, ¿verdad? Entonces vamos a crear una tabla dinámica haciendo uso de lo que es la parte de los campos calculados y fíjense que vamos a aprovechar para poder
emitir de una sola vez lo que es una línea de tiempo. Esto es un plus adicionado, ¿verdad?, a lo que sería el tema. Entonces, estando ubicada sobre la base de datos, nos vamos al menú insertar, tabla dinámica y, perdón, insertar, tabla dinámica, perdón, había seleccionado las tablas dinámicas recomendadas. Bien, tabla o rango, dice campo calculado. Aquí él toma el nombre de la hoja de cálculo en la cual estoy trabajando, el rango específico, hoja de cálculo existente, que es la ubicación o el espacio donde vamos a colocar la tabla. Sí, por favor, la vamos a definir a partir de la celda F5. ¿Estamos? F5. Aceptar. Muy bien. ¿Qué vamos a colocar en lo que es la sección del área de filas? Por favor, traslade lo que sería el mes, el campo mes. El campo mes. Vamos a agregar, ¿verdad? También en lo que sería la cantidad en la sección de valores. Ahora bien, como estamos hablando de cantidades, ¿verdad? No hay un campo relacionado a precios, ¿ya? No hay un campo relacionado a precios. Vamos a colocarle acá la etiqueta TD, TD por mes que muestra el total de las cantidades. Bien, añádale por favor el mensaje. Vamos a añadir por acá, ¿verdad? También en lo que sería la sección de columnas para poder darle un análisis un poco más diferente a esta tabla dinámica. En la sección de columnas voy a trasladar el tipo de movimiento. ¿Sí? El tipo de movimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que se está interpretando en esta tabla dinámica? Bueno, los tipos de movimientos en cada uno de los meses, la cantidad de veces que se realizan los diversos tipos de movimientos en los primeros 4 meses del año. Eso es lo que está dando a mostrar. Ahorita estamos trabajando en la hoja de la hoja de cálculo, campo calculado 1. ¿Ya? Ahora bien, recuerden que hemos revisado lo que es la parte del formato de la presentación de la tabla. Ahora, aquí, ¿verdad? De forma columnar se muestran los diferentes tipos de movimiento, ya que la base de datos, pues, administra apertura, cierre, abono, cargo, ¿sí? Entonces, a partir de estos 4 movimientos, es que se está mostrando la totalización de las cantidades relacionadas a cada uno de los meses del año, o sea, en base al primer periodo del año, por ejemplo, de enero a abril. Voy a darle espacio por si todavía la está analizando, la está revisando. Hasta el momento no he realizado ningún cambio en lo que es la parte de campo calculado. El único que he añadido es el de la función suma, que es por default que se muestra o el que asigna al momento que nosotros trasladamos un campo numérico a esta sección. ¿De acuerdo? Va muy bien. ¿Dudas o inquietudes al respecto? A este lo vamos a dejar así. Y, ah, no, perdón. Vamos a aplicar aquí de una sola vez la segmentación para que ya vayan ustedes asimilando en qué consiste la segmentación de datos. La segmentación de datos, déjenme decirles que es un modo gráfico de filtrar datos. Para poder segmentar,
es necesario tener tabla dinámica, ¿sí? En el nivel básico se trabajaron en el Excel básico, ¿verdad? Usted tuvo que haber trabajado lo que es la parte de gráficos. Por eso es que ya acá en el intermedio ya es un aplicativo de esta temática. Entonces, aquí en esta tabla dinámica nosotros tenemos filtros, ¿sí? Estos botoncitos me representan filtros de datos, aunque usted no haya definido ningún campo en la sección de filtros. Ya la tabla le permite o le emite, perdón, etiqueta de fila con filtro, etiqueta de fila con columna. ¿Qué significa esto? Bueno, que a partir de las columnas también pueden ser filtradas. En caso de que usted nada más quiera visualizar el abono y la apertura. Mire, comenzamos a reducir. Entonces, obsérvese de que aunque usted no tenga un campo en la sección filtros dentro de lo que es el esquema, puede filtrar etiqueta de columna, etiqueta de fila. En lo que es la sección de etiquetas de fila, también, mire, deselecciono y puedo visualizar nada más la información relacionada al mes de febrero. ¿Ya? Aquí estoy aplicando filtros, señores. Sí, estoy aplicando filtros. Los famosos autofiltros. Bien, voy a eliminar el filtro. Vale. A partir de esto, en el menú análisis o analizar, mire, nosotros tenemos acá el botoncito de segmentar. Dice, inserta una segmentación de datos para filtrar de una manera interactiva, de una manera gráfica. Es como Excel le va a presentar la información que está relacionada a la tabla dinámica de la cual proviene de la base de datos. Voy a hacer un clic. Ahora me dice, ¿qué tipo de segmentación desea? ¿Cuáles van a ser los campos que usted desea segmentar, que usted desea filtrar de una manera gráfica? Bueno, vamos a filtrar por mes. Cheque. Voy a filtrar, voy a segmentar por tipo de movimiento y voy a segmentar por cantidad, no mucho por semana. Mes. Tipo de movimiento y cantidad. Aceptar. Licenciada, disculpe, me quedé, ¿lo puede repetir de nuevo, porfa? La tabla dinámica ya la tiene creada, Ana. Sí, eso sí, solo para sacar esos cuadritos. Estando ubicada sobre la tabla dinámica, ¿sí? En el menú Analizar, nosotros tenemos lo que es la opción de segmentar. Como mencioné, la segmentación de datos es una manera gráfica de filtrar, de los famosos autofiltros que se trabajaron pues en el nivel básico. ¿Ya? Los autofiltros dentro de Excel solamente le permiten visualizar ciertos valores, ciertos datos que usted desea visualizar en la misma base de datos. Ahora, la segmentación es un modo gráfico de filtrar. Entonces, acá, para poder trabajar o para poder activar estos cuadros, como bien se dijo, es necesario tener creada la tabla dinámica. Estando ubicada sobre la tabla, vea, en las herramientas de tabla dinámica, haga clic en analizar, insertar segmentación de datos. Sí, gracias, Ahora, licenciado. esta ventana, esta lista, ¿verdad? Este recuadro, esta caja de diálogo, muestra una lista de los diversos campos que provienen de la base de datos. Mes, semana, tipo de movimiento, cantidad, es lo que proviene. ¿De acuerdo? Entonces, aquí usted puede agregar todos los campos o seleccionar nada más los que desea filtrar de una manera gráfica.
movimiento que usted realice sobre la tabla dinámica va a ser alterado. Se van a ver también los cambios en la segmentación. Yo realizo un cambio en la segmentación, la tabla dinámica también es alterada. ¿Me doy a entender? Entonces, no necesariamente tienen que colocarse todos los campos. Yo elegí nada más mes, tipo de movimiento y cantidad. ¿De acuerdo? Cierro. Y estamos visualizando ahorita estos tres cuadros, estos tres gráficos. Les llamamos gráficos porque yo puedo agrandarlos, achiquitarlos, moverlos, ¿verdad? Se pueden manejar como una imagen, como una autoforma, como un cuadro de texto, como un word art. ¿Estamos? Por eso le llamo gráficos. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic acá en enero, mire, y hago clic en apertura. Coménteme, por favor, Ana, ¿qué observa del resultado que acabo de hacer? Que cambian las cantidades, sea 90, 200, 300 y 400. Muy bien. Veamos otra opinión, José Eduardo. Que genera una filtración de datos según el mes. Ok. Miguel Ángel. Hola, Lee. Pues sí me doy cuenta que prácticamente con esta herramienta nos ayuda a visualizar de una manera más detallada un dato que necesitamos con exactitud, ¿verdad? Nos proporciona la facilidad para encontrarlo súper rápido. Okay. La verdad que los tres, ¿verdad?, que han participado, muchas gracias por opinar, ¿verdad? Los tres pues son muy acertados, acorde a sus opiniones y acorde a sus perspectivas, porque sí, algo que sí les, un poquitito que les faltó, si usted observa, están ligadas. Las gráficas están ligadas a lo que es la tabla dinámica. Si usted observó, yo simplemente hice clic en enero, en apertura. Automáticamente cantidad se acopló a los valores que están relacionados a apertura al mes de enero. La tabla dinámica también se actualizó. En el caso de la tabla dinámica, no está mostrando 90, 200, 300 ni 400. ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que está mostrando? La suma general de esos datos. La suma general, exacto, la totalización. ¿Por qué razón? Porque en el caso de la tabla dinámica, el campo cantidad está en el sector de campo calculado, está en la sección donde hemos asignado una función suma. En el caso acá de la segmentación, no. Él lo está mostrando detalladamente. ¿Por qué? Porque estoy aplicando un filtro. ¿Sí? Recuerden, para los que trabajaron en el básico, ¿sí? Recuerden que hubieron un par de ejercicios, bueno, los que estuvieron conmigo, perdón, hubieron un par de ejercicios por ahí, ¿verdad? Donde detallábamos a través de los datos que pertenecían a ferretería, al precio unitario, y solamente se mostraban esos valores específicos, ¿sí? Las cantidades entre 25 mil y 30 mil dólares, etcétera, ¿sí? O sea, establecemos un parámetro entre un valor y otro, y eso se visualiza en lo que es el filtro, en forma de escala. En la tabla dinámica no. ¿Por qué razón? Porque es un resumen, ¿ya? Pero anidado a lo que es la parte gráfica de la segmentación, se puede ver un detalle más específico todavía. Ambas están relacionadas. No puedo segmentar, señores, si no tengo una tabla dinámica. Ahora, si usted observa otro detalle, lo que es el mes y el tipo de movimiento en lo que es la parte de los encabezados, tienen una crucita en color rojo. ¿Qué significa eso? Que estos dos campos, estas dos segmentaciones están filtradas. ¿Ya?
en ningún momento se elimina febrero, no, sino que se activan mediante los colores por medio de la selección. En el filtro normal que usted aprendió en el nivel básico, usted tenía que irse a las flechitas, buscar, deseleccionar o hacer un filtro de texto, perdón, o aplicar un filtro de número entre buscar los parámetros. Acá no, es un modus un poco más gráfico, más inmediato, acorde a los datos pues, que está manejando, pero este proviene de la tabla dinámica en sí. No necesariamente podemos agregar todos los campos, sino que nada más lo que usted considere segmentar y pues que también se aprecie la información relacionada con la tabla dinámica. Voy a borrar acá, mire, borro, no voy a borrar la segmentación, sino que el filtro, ahí dice borrar filtro, mire, borrar filtro. ¿Ya? Me voy a ir a la etiqueta de columna y solamente voy a mostrar cargo y cierre. Aceptar. Mire. Solamente voy a mostrar en etiqueta de fila marzo y abril. Mire. Ahora, en el caso de las cantidades, sí, mire, están seleccionadas todas. Todas las cantidades que tienen que ver con cargo y cierre en base a marzo y abril, pero aquí sí no muestra una totalización. La totalización la está presentando en la tabla dinámica. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? ¿Dudas o inquietudes? ¿Cómo seleccionó los 2 meses, Lick? ¿Cómo seleccionamos los 2 meses? ¿En qué parte? En el recuadro mes. En el recuadro de la segmentación, en el recuadro de la segmentación o en la tabla dinámica. Acá en la segmentación. La segmentación. En la segmentación, aquí no he tocado nada. Aquí no toqué. Apliqué el filtro acá. Mire, aquí he aplicado el filtro. Y también lo apliqué a la etiqueta de columna. Anteriormente dije, vamos a eliminar el filtro del mes. Lo voy a volver a hacer por si tal vez esa parte no la... Mire, borro acá y borro el tipo de movimiento. Automáticamente se actualiza la tabla dinámica. Hágalo, por favor. Muy bien. Entonces luego indiqué que aquí, ¿verdad? En etiqueta de fila, haciendo el ejemplo, deseleccionamos y se muestra marzo y abril. Aceptar. Vea, aquí ya solamente se activa marzo y abril. En ningún momento he tocado la segmentación. Me voy a etiqueta de columna y solamente veo cargo y cierre. Mire. Hágalo por favor. Modifique también lo que sería el diseño de la tabla. Como también podemos modificar, mire, teniendo seleccionado las segmentaciones, con la tecla Shift, hago clic en la primera, presiono Shift y sin soltar, marco los tres. Repito, hago clic en el primero, presiono la tecla Shift. Y sin soltar, hago clic en la segunda y tercer gráfico segmentado. Me voy a opciones y acá pues usted cambia los colores. Hágalo por favor, le voy a dar el...
Va, muy bien, lo tenemos. Hicimos los cambios. ¿Dudas, señores, o inquietudes? Mariel, ¿preguntas? ¿Carlos, alguna pregunta? ¿Doralicia? ¿Catherine, preguntas? Todo bien, Lee. En mi caso igual, todo bien, gracias. Ok, hacemos clic derecho, color de etiqueta y cambiamos acá a la primera hoja. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. A la segunda, al segundo ejemplo. Muy bien. En el caso de este segundo ejemplo, ¿verdad? Que vamos a revisar, vamos a crear una base de datos que muestra, ¿verdad?, las totalizaciones de cada una de las ventas. Bien, me voy a ubicar, ¿verdad?, sobre la base de datos e insertar tabla dinámica, acá el rango, ¿verdad?, que es la tablita, y la hoja de cálculo existente, que sería en este caso la celda D5. Ahí la vamos a crear. Solamente estamos administrando dos campos, que serían los nombres y las ventas. Bien. Yo mencioné lo siguiente por ahí. En caso de que nosotros pues tuviésemos a bien seleccionar, por ejemplo, en el caso del campo nombre, quererlo colocar en el sector de valor, mire, si yo traslado el campo nombre a la sección de valor, que es un área específica para valores numéricos, no me va a sacar una, perdón, no me va a sacar una totalización de nombres, ¿verdad? O un promedio. Automáticamente, Excel, automáticamente lo que es la sección de la tabla dinámica, aplica la función cuenta. Es decir, realiza un conteo, ¿sí? Hace una cuenta, es como que usted aplique la función contar. Recuerde que la función contar es una función estadística que cuenta la cantidad de valores, valores numéricos, de un rango de celdas. En el caso de la función contará, realiza una cuenta de contenido carácter, de texto específicamente. ¿Estamos? Es decir, aquí él lo realizó, ¿verdad? Pero no hay una totalización, sino que me está contando, yo me voy acá a configuración de campo, mire, la función cuenta, es equivalente a la función contar, ¿ya? Muy bien, entonces, no, como no queremos esto, el nombre lo voy a trasladar a la sección de filas, ¿ya? Y las ventas a la sección de valores. ¿De acuerdo? Vamos a configurar esta parte acá en formato de número, asignándole una moneda. Muy bien. Hágalo, por favor. No se le olvide mejorar el diseño. Voy a dar un espacio para que la haga. Bien, ¿lo tiene? Ok, estando sobre la tabla dinámica, en el menú Analizar, en las herramientas de diseño de análisis, nosotros vamos a verificar, ¿verdad? Acá algo que dice campo o elemento calculado, ¿ya? Campo o elemento calculado. Voy a seleccionar campo calculado, aquí me dice
inserta un campo calculado. Por ejemplo, si a mí me dijeran, mire, aplíquele por favor a esta tabla dinámica a las ventas, ¿verdad? En base a las ventas, un porcentaje de comisión, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo realizar cálculos dentro de ella. Campo calculado, y le vamos a indicar acá, por ejemplo, comisión. Comisión. ¿De acuerdo? Comisión. Recuerde que nosotros trabajamos al inicio de este evento con las funciones condicionales, ¿ya? Entonces le voy a indicar si, abro paréntesis y lo voy a cerrar de una sola vez. Esto es como un hábito, ¿verdad? De abrir y cerrar el paréntesis, porque a veces se nos olvida. Igual si la venta, mire, voy a seleccionar el campo. Si la venta o las ventas, en este caso, selecciono automáticamente el campo. ¿Ya? De preferencia hay que seleccionarlo porque a veces al momento de escribirlo se nos puede quedar alguna letra, algún punto, etc. Bien, si la venta es mayor o igual a 1500, punto y coma, entonces a la misma venta, bueno, a la misma venta, por el 10%. De lo contrario, cero. Revise, por favor, y la vamos a hacer. Vale, muy bien, lo tenemos. Ahora. Licenciada, perdón, no me quedé, no encuentro el menú donde entramos a la tablita esta. Va, le voy a dar a aceptar y luego lo voy a mostrar, porque si no, si le doy cancelar, me va a tocar volverlo a hacer. Bien, está bien. Acepto. Yo creo que aquí me calculó a todos, porque sí, todos son mayores que 1500. Quería a unos con cero. Lo voy a volver a colocar. Bien, estando sobre la tabla dinámica, a los demás les resultó, les dio este resultado, perdón. Sí, a mí sí. Voy a volver a ponerlo a petición del compañero. Analizar, campo calculado. No voy a volver a hacer la fórmula, la operación, porque el campo ya está. Mire, si usted se va acá a comisión, sí, aquí está en comisión, perdón, no. Acá, espérenme, le voy a dar cerrar, me equivoqué. Analizar, campo calculado. El campo ya está acá, pero el nombre, voy a buscarlo aquí, sería comisión. Va, véalo, Carlos, por favor. Deme un segundo, que al parecer no me parece el mismo menú. Ahorita. No, no, no encuentro el menú. Si quiere, le comparto la pantalla y me ayuda.
Veamos. Vale, ya puede, ya tiene el pase. Vale, en primer lugar, debe de hacer clic sobre, exacto, vale. Ahora nos vamos a cálculos, en su caso es cálculos, al lado derecho, muevas, no, 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 pero, o sea, manténgase sobre la tabla dinámica. Vaya, busque ahí en analizar tabla dinámica arriba, en el menú, o sea, dice analizar tabla dinámica, diseño, va a seleccionar analizar. No, haga clic en la opción. Vaya, ahora ahí va a buscar, mire, tiene cálculos, tiene actualizar, cambiar origen de datos, acciones, cálculos. Campos y elementos. Campos y elementos y conjuntos, campo calculado. Vale, ahí. Voy a dejarte, voy a sacarlo para compartir otra vez la pantalla. Va, ahora visualiza mi pantalla. Sí, ahorita sí. Entonces, donde dice nombre, va a asignar el nombre del campo, que es comisión, y en fórmula va a emitir lo que estoy asignando. Vamos a hacer un cambio. Los demás compañeros, por favor, volvamos otra vez a la opción de campo calculado porque necesito que ustedes visualicen, bueno, tanto la parte verdadera de la función y la parte falsa, en caso de que no se cumpla, porque yo le dejé mayor o igual que 1500, no me percaté que las cantidades pues son bastante altas. Me gustaría pues que vieran también en caso de que no aplique la función condicional. Recuerden de que esta trabaja en base a una condición, valor verdadero, si se cumple la condición, y valor falso en caso de que no. En este caso, así como lo planteé, solamente se está ejecutando el valor verdadero. Bien, entonces le voy a cambiar que sea mayor que 2500. Cámbiele esto, por favor. Se va a campo calculado y acá donde dice nombre, elija comisión. Elija comisión para que la pueda editar, por favor. Bien, hacemos aceptar. ¿Ven el cambio? ¿Sucedió también en ustedes en su tabla? ¿Me indican, por favor? ¿Me comentan? Sí, Lic. Álvaro. ¿No le escuché? Todo bien, le digo, pero poner el pulgar arriba, le puse la mano levantada. Okay. Entonces, vean de que también, ¿verdad? Dentro de lo que son las tablas dinámicas, nosotros pues, podemos emitir ciertos cálculos, ciertas fórmulas. Este es uno de tantos ejemplos que se pueden realizar, ¿verdad? Este es uno de muchos ejemplos. Todo depende también del tipo de información o del tipo de cálculo que usted esté creando, ¿verdad? Podemos incorporar otros tipos de funciones.
¿Ya? Ahora, en base a la prueba lógica, es que se están realizando, ¿verdad? En base a la venta, el 10%. Los que no cumplen con la prueba lógica, es decir, los valores mayores o iguales a 2.500, entonces cero, no hay comisión. Ahora, aquí pues tomamos la misma venta, ¿verdad? Yo pudiese haber tenido pues otra columna tal vez con los salarios para aplicarle esa comisión al salario base, pero aquí pues se la hemos aplicado a la venta, ¿ya? Ahora bien, pudiésemos hacer una totalización acá, agregar otro campo dentro del cual se muestre el total a pagar, ¿verdad? Bien, pudiéramos hacerlo aquí mismo. Entonces me ubico sobre la misma tabla dinámica, analizar, campo calculado, campo. ¿Cuál va a ser el nombre del campo? Total pago. Total guión bajo pago. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál consideran ustedes que tendría que ser la fórmula? Jacqueline. Álvaro. ¿Cuál podría ser la fórmula para sacar el total pago? ¿En qué campos? A ver, vamos, vamos, queda poco. La comisión más venta. Más venta, exacto, ¿verdad? Venta más comisión o comisión más venta. Muy bien, mir, así de sencillo. En ningún momento usted dijo, bueno, vamos a multiplicar, vamos a sumar E6 más F6. No, de una sola vez emite el campo calculado. Mire, aceptar. Entonces, aquí, si usted se ubica en estos espacios, va a decir, bueno, ¿y aquí qué fórmula utilizó? Porque si usted nota, acá en la barra de fórmula no se observa la función, no se observa la fórmula aplicada en estos resultados. Mire, aquí cómo es que da cero. ¿Por qué? Bueno, la suma de la venta, aquí está, ¿ve? Pero aquí la comisión, ¿de dónde la sacó? Ah, ahí dice que cero y proviene de la fila Antonio. Y acá, ese total de suma, ¿de dónde? Porque es porque detrás, porque internamente en esta tabla dinámica hay campos calculados. Lick, ¿cree que puede volver a colocar la última fórmula? Va, pero, sí, claro, con gusto. O sea, quiero que tratemos, ¿verdad?, la manera de asimilar, ¿verdad?, de comprender, ¿verdad?, lo que es la temática, porque en sí, solo crear la tabla es sencillo. Vean de que lo hicimos el día de ayer y lo hicimos, pues, el día de antenoche también, pero ya haciendo este otro tipo de operaciones, tiende a tener un poco más de complejidad el tema. ¿Va esta, Dora? Es que la coloco, pero me da error. ¿Será porque yo todo lo he puesto mayúscula? ¿O no tiene nada que ver eso? No tiene nada que ver. Yo simplemente seleccioné los campos. Simplemente acá. El nombre total guión bajo pago. Guión bajo pago. Ajá. Igual comisión más venta. Si no, solamente póngale total. Solamente póngale total, igual hago clic en comisión más hago doble clic en ventas. Yo lo anoté, no lo hice con clic. Voy a intentarlo hacer así. Licenciada, perdón, yo realmente me he perdido, pero es que no entiendo. La tabla principalmente tiene dos columnas. Cuando hacemos este procedimiento, ¿se van agregando las demás columnas? Porque es que yo ahorita estoy realmente bien desubicado. Exacto. Yo ya estuvo, el de mi error era que yo lo había escrito, no le había dado insertar el campo. Exacto. Pero ya gracias. Muy bien. Exacto, Carlos, porque nosotros originalmente creamos, mire acá, en lo que es el sector
En el esquema de la tabla dinámica, nosotros nada más agregamos dos campos. ¿Cuáles son los dos campos que tenemos? Mire, nombre y ventas. Estos son los dos campos nada más que hemos agregado. Aquí la base de datos origen no tiene la comisión, no tiene el total a pagar. ¿Ya? Entonces, Entiendo. Pero y cuando selecciona el nombrecito, a ver si es tan amable y pone de nuevo la cajita donde seleccionamos los campos, ¿lo selecciona o hay que escribirlo? en el caso del nombre del campo, sí. Mire, analizar campo calculado. Acá en el nombre, sí, yo lo escribí. Ese. Les dije, se Ah, va a ir ok. a la comisión. Desde el momento que nosotros colocamos el nombre del campo, acá en la sector, en el sector fórmula, en la sección fórmula, usted es quien diseña, usted es quien crea, quien define el tipo de fórmula a asignar para el primer campo calculado. Ojo, todo depende de su análisis, todo depende del control de la tabla dinámica que usted está diseñando. Ya, como dije, este es un ejemplo de tantos tipos de fórmulas y vea de que muchas de estas fórmulas las hemos trabajado en otros ejercicios. Tal vez usted lo trabajó en el básico o desarrollamos pues, parte de ello en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Comprendo. Entonces acá en el nombre, pues para el primer caso agregamos el nombre comisión. Luego solo creamos la fórmula abajo y damos a aceptar y listo, y se nos agrega en la siguiente columna. Ahí es donde estaba realmente perdido. Lo voy a hacer ahorita, ya lo comprendí, lo voy a hacer, deme un segundo. Hágalo, por favor, aquí se lo voy a dejar. Lick, una consulta. Si contrasto la fórmula según comisión, ¿por qué razón me muestra error al momento de tratar de generar la función que se aplica en la tabla dinámica? Vaya, yo acá le dejé punto y coma. Revisen, por favor, bien. Igual, sí. Abrí paréntesis. Doble clic en ventas para que él agregue el campo. No lo escribí. Mayor o igual que 2.500. Punto y coma. Ventas por el 10%. Punto y coma cero. Este es un tipo de función lógica que se crean, que hemos trabajado pues en las bases de datos anteriores, en las tablas anteriores. ¿Le da error a usted en este? Sí, es que lo escribí y me da error. Va, solamente si Carlos, cuando Carlos me dé ok que ya lo terminó, me comparte usted su pantalla, si puede, por favor. Bueno. Listo, licenciada. Ya hice la segunda columna. Voy a hacer la última. Puede con el compañero. Yo ya entendí esta parte. ¿Listo, Carlos? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada, ya está, ya está. Continúe con el compañero. Gracias, oye. Vaya, compártame cuento todavía con un par de minutos. Compártame, por favor, para ver. Va, ahorita estoy viendo. Va, coloque en su caso coma, perdón, en lugar de punto y coma, coloque coma. Bien, aceptar.
Va, haga aceptar. Va, borremos la fórmula. Borremos todo. Vamos a volverla a hacer. No, 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 ahí mismo. Porque es el campo. No, váyase a, no, 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 no. Váyase a la flechita a buscar la comisión. Arriba la flechita. Ah, perdón, perdón, pensé que sería creado. Entonces sí coloqué comisión, perdón. Vale. Ahora haga clic abajo en fórmula. Igual, borre cero, sí. Abra paréntesis. No le voy a dejar espacio. Doble clic en ventas. Mayor, no hay que dejar espacio. Mayor o igual que 1500. Ah, no, 2500. Punto y coma. Doble clic en ventas. 10%. Perdón, por asterisco. 10%. Punto y coma. Cero. Cierre paréntesis. Vale. Ahora haga clic en aceptar. Vale. Voy a borrar el otro campo. Campo calculado. Y que se va a llamar total. Total. Ahora abajo. La venta más la comisión. Doble clic en ventas. Más. Comisión. Aceptar. Vale. Haga clic afuera de la tabla dinámica para que vea todo. Ok, señores, espero pues que haya sido gratificante, ¿verdad? Nos quedamos todavía pendientes con la hoja de cálculo, con las otras hojas, el campo calculado 3. En ese pues querías trabajar con lo que es la parte de la línea de tiempo. Esperamos mañana concluir con lo que sería ese tema y los gráficos dinámicos que nos hacen falta, ¿ya? Bien, buenas noches. Primero Dios, nos vemos mañana. Que descanse. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Lee. Gracias. Gracias. Bye.